Hola, buenos días, chicos. Vamos a continuar con la clase de química, como la dejamos la semana pasada. Habíamos visto esta última diapositiva y íbamos a pasar a un problema. Bueno, pues vamos a empezar para tratar de acabar la unidad 1, que son puros cálculos estequiométricos, para dar inicio a la segunda hora con la segunda unidad, que son gases. En esta unidad vamos a ver las leyes que rigen a los gases, conceptos de volumen, temperatura, presión, entre otras cosas. Y bueno, a ver, rápidamente, para tomar un screenshot, por favor, no quiten sus cámaras. Ahí está. Bueno, ya están, chicos. Si gustan desconectar su cámara para que no tengan ningún problema con el internet, no hay problema. Bueno, pues vamos a proseguir con el problema. Igual, a ver. Ya está. Bueno, pues vamos a seguir con el problema. Aquí. Vamos a hacer el cálculo de masa de moléculas. Aquí el problema nos está diciendo cuál es la masa en gramos de 10 millones de moléculas de SO2. Ahora, la estrategia que nos plantea el libro es que una mol de SO2 tiene 6.0 por 10 a la 23 moléculas y su masa es de 64.1 gramos. ¿De dónde sacamos esta masa? Fácil. Nosotros tenemos a la mano, a la mano una tabla periódica. Entonces hacemos el S y el O. Lo separamos. El S es, nada más tiene un átomo y el oxígeno tiene dos. Ahora nos vamos a la tabla y vemos los pesos atómicos. El azufre tiene 32, aproximadamente 32, es 32.065. Vamos a dejarlo en 30 por 32.06. 06, que no distingo bien. Bueno, y el oxígeno tiene un peso atómico de 15.9 por 15. 99 igual. Ay, no, lo puse al revés, perdón, 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 está al revés. Ay, no quiero que me salga, aquí está. Borrado. Ah, que la. Bueno, ahorita no. Para no estar batallando con el borrador. Perdón, era al revés. El azufre tiene un átomo y su peso es de, a ponerle una vez el 32, el por 32.06. Vamos al oxígeno. Este tiene dos átomos por su peso atómico, que es 0.15, 15.99. Ahora sí. Igual 32.06 y el 15.99, vamos con la calculadora por 2, es igual a 31.98. Ahora sumamos ese 31.98 más el 32.06 y nos da una masa de 64.04. Aquí en el libro lo más probable es que estén usando la tabla que ellos mencionan en uno de los problemas que está hasta el final del libro, donde tienen los pesos atómicos redondeados. Es por eso que ellos manejan esta masa de 64.01. Ah, sí, chicos, se me olvidaba. Pongan sus nombres en el chat, por favor, para pasar la lista. Se me andaba olvidando ahorita que veo el mensaje de uno de sus compañeros que ya lo hizo. Bueno. Ya, ahora ya tenemos la masa de esta molécula, del SO2. Ya vimos de dónde salió. Aquí está el 64.04. Ya los
los puntos, los decimales, eso ya es cuestión de si ustedes quieren tomar los valores de una tabla periódica o tomar los valores de la tabla que se encuentra al final del libro. El libro este ya se lo subí. Ahora, vamos a seguir adelante. Lo que queremos saber entonces, ¿cuál es la masa en gramos de 10 millones de moléculas de CO2? Ahora, queremos saber cuántos gramos hay de SO2. Entonces, igual, tenemos las 10 punto por 10 a las 6 moléculas, que estos son los 10 millones de SO2 por, y ya tendremos que saber cuánto, si nosotros sabemos que un mol de SO2 tiene esta cantidad de moléculas, pero también tiene esta masa, entonces esto lo podemos hacer un factor de conversión. Entonces, nosotros lo que queremos entonces sacar son los gramos que están aquí. Entonces, la parte que queremos eliminar, que es esta y esta, entonces esta parte la ponemos en esta parte aquí abajo. Ahora tenemos entonces 6.02 por 10 a la 23 moléculas de SO2 y 64.1 gramos, vamos a dejarlo como en el libro, de SO2. Ahora eliminamos estas moléculas con estas moléculas y ya el resultado, ahora sí, multiplicamos esto por esto y el resultado lo dividimos entre esto. Y nos da como resultado 1.06 por 10 a la 15 gramos de SO2. Ahora, bueno, ahora, como vemos aquí en el ejercicio, nos dice que la masa de 10 millones de moléculas de SO2 es apenas esta cantidad que vemos aquí con muchos ceros en gramos. Ahora, las balanzas analíticas de uso común pueden pesar hasta más o menos 0.0001 gramos. Todavía tratar de pesar esto es imposible, ya que ¿cuántos ceros tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ceros. Es una cantidad muy, 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 muy pequeña. Así que, y todavía en gramos es una cantidad muy pequeña, pero en cantidad de moléculas son 10 millones de moléculas. Así que imagínense o relacionen esto. Si aquí son 10 millones de moléculas y pesa esto, nosotros estamos constituidos también de átomos y de moléculas. Imagínense cuántas moléculas o cuántos átomos hay en nuestro cuerpo si nosotros no pesamos en estas cantidades. Nosotros pesamos kilos, nosotros pesamos cantidades de magnitudes todavía mayores. Así que se puede, imagínense la cantidad de átomos y de moléculas de las que nosotros estamos formados, de las que hasta un lápiz está formado, del grafito con el que nosotros escribimos, esas todavía son muchísimo más cantidad de millones de moléculas de grafito. Imagínense la cantidad, ahora sí, traten de relacionar esta cantidad. Si estos 10 millones de moléculas apenas alcanza a pesar esto de este compuesto, imagínense hacer cálculos con otros compuestos, con otras cadenas de compuestos poliméricos o de nosotros, que nosotros estamos compuestos creo que por 70% de agua, algo así, no me acuerdo ahorita. Ahora imagínense cuántas moléculas de agua debemos de tener nosotros en nuestro cuerpo y teniendo un peso ya en kilogramos. Ahora pasamos al siguiente tema. Ahora, cuando se conoce la fórmula de un compuesto, su composición química puede expresarse como la masa porcentual de cada elemento en el compuesto.
A esto se le conoce como composición porcentual. Por ejemplo, una molécula de dióxido de carbono, el CO2, tiene un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. El porcentaje es la parte dividida entre el total multiplicado por 100. Más sencillo, partes por 100. Así podemos representar la composición porcentual del dióxido de carbono y se muestra a continuación. Ahora, el porcentaje de carbono, nosotros lo vamos a poder, bueno, ya resumido lo que dice arriba el texto, ya en fórmula, nosotros entonces podemos sacar el porcentaje del carbono, en este caso del CO2. Aquí estamos tomando como ejemplo el CO2. El porcentaje de carbono es igual a la masa del carbono, que esta la podemos sacar de las tablas. Y la masa del CO2, esta también nosotros podemos hacerle como ahorita le hicimos con el SO2. Pero ahora va a ser el CO2 por 100. O también es igual, lo podemos hacer de diferentes maneras, con la masa. Con la masa formular, recordemos anteriormente la MA. Ver, juntar. Aquí tenemos lo que es la masa formular, la MF, la masa molecular, aquí la tenemos. ¿Dónde está la MA? Bueno, creo que no está por aquí todavía. No. Bueno. Aquí no. Bueno, proseguimos. Igual, tenemos la masa, bueno, es que esta es la masa molecular, perdón, y esta es la masa atómica. Esta es la masa molecular porque ya es la molécula y esta es la MA, que es la masa atómica del carbono por 100. Igual, ahora ya tenemos. Entonces tenemos que 12 UMAS, que es el peso atómico del carbono, entre 44, que es el peso molecular, la masa molecular de este CO2 por 100. Y sacamos un porcentaje. En este caso, el porcentaje que hay de carbono en el CO2 es de 27.3%. Hacemos lo mismo para el oxígeno. Podemos encontrarlo como masa de oxígeno o masa del CO2 por 100. En este caso, el oxígeno tiene dos átomos. Entonces aquí tendríamos que poner los dos átomos por la masa atómica de un oxígeno, por la masa molecular del CO2 por 100. Y ahora sí tenemos el 2 porque tiene dos átomos de oxígeno por su masa atómica que está en UMAS, por la masa molecular que son 44 UMAS, igual por 100. Hacemos la división y la multiplicación y nos queda un porcentaje de 72.7% de oxígeno del CO2. Esto es el porcentaje que hay de cada uno en esta molécula. Ahora, una mol de CO2, 44.0 gramos, tiene una mol de átomos de carbono que es 12 gramos y 2 moles de átomos de oxígeno son 32 gramos. Por esta razón pudimos utilizar las masas en el cálculo precedente. Estos números son iguales a los que usamos, solo las unidades son distintas. En el ejemplo 2.12 basaremos el cálculo de una mol en lugar de hacerlo con una molécula. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí ya está el ejemplo. Y aquí tienen dos páginas que más de rato les voy a pasar en el Classroom, donde hay más ejemplos, donde hay otros recursos para que ustedes puedan entrar y ustedes puedan practicar este tipo de problemas. A ver, denme un minuto.
Ahora, pasamos al siguiente problema. Vamos a encontrar la composición porcentual. Calcule la composición porcentual del HNO3. Ahora, la estrategia que plantea aquí el ejemplo es la siguiente. A ver, así también. Aquí en esta primera parte vamos a calcular la masa formular. Ahora, como en el ejemplo 2.8, primero calculemos la masa de una mol. A continuación, expresemos la masa de cada elemento en forma porcentual. Entonces, como les decía, vamos a sacar la masa formular o la masa molar y ya después calculamos el porcentaje. Ahora, primero se calcula la masa molar del ácido nítrico. Igual procedemos aquí, como viene aquí, tenemos hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. El nitrógeno nada más hay uno, el nitrógeno también nada más hay uno, y del oxígeno tenemos que hay tres átomos. Lo que nos da como resultado, pues un átomo, igual aquí tres átomos. Ahora, la masa de un mol de átomos, esa la podemos también ir a checar a la tabla periódica. La masa de un mol de átomos de hidrógeno es igual. Vamos a ocupar los valores redondeados del libro para no estar batallando con los decimales. Es uno, un gramo. Del nitrógeno, si se pueden ir a las tablas y nada más corroborar, es 14.007. Vamos a usar el redondeado del libro, 14.0 gramos. Ahora igual, para el oxígeno es 15.99. Vamos a usar los redondeados. Y vamos a usar el de 16 gramos. Ahora igual, hacemos la multiplicación de este y de este. Y aquí nos queda un gramo de hidrógeno. 14 gramos de nitrógeno. Y 3 por 16 nos da 48 gramos de oxígeno. Ahora sumamos todo esto. Y nos da un resultado de 63 gramos de una mol de ácido nítrico. Ya tenemos lo que es la masa de una mol del ácido nítrico. Ahora pasamos a lo que es el porcentaje. Vamos a ver su composición porcentual. Ahora, nosotros queremos saber la composición porcentual del hidrógeno. Entonces, por ciento de hidrógeno es igual a la masa de hidrógeno entre la masa del HNO3 por ciento igual. Entonces, esta masa de aquí. Igual a 1. Gramos. Este 63 es el que acabamos ahorita de sacar. Entre 63 gramos. Igual, por 100. Y nos da un porcentaje de 1.6% de hidrógeno en la molécula de ácido nítrico. Procedemos a el nitrógeno. Por ciento de nitrógeno es igual a la masa del nitrógeno entre la masa del HNO3 por 100. Esto es igual a 14.0 gramos, que es la igual. Tomamos la masa de un mol, que es esta, entre los 63 del ácido nítrico por 100, y nos da un porcentaje de 22.2% de nitrógeno. Pasamos al oxígeno. Esto se tiene que hacer con todos los compuestos de toda la molécula que se quiera sacar, en este caso del HNO3, o dependiendo del problema, nos puede nada más decir o especificar sacar nada más el porcentaje de alguno de los
compuestos. Pero pues para todo esto tenemos que sacar completo la masa del compuesto. Por 100% igual al 48, que este ya es el completo, donde tenemos ya los tres átomos del oxígeno. Aquí se va a poner, en el dado caso de que hubiera otro oxígeno, se va a poner, aquí si hubiera 4, bueno, entonces la multiplicación de 4 por 16 y nos da el valor. Ahora, igual, ponemos el 48 gramos entre 63 gramos por 100. Esto es igual a 76.2% de oxígeno. Ahora ya podemos ver, si nosotros queremos comprobar, hacemos la suma y nos debería de dar un 100%. Ahora nosotros podemos ya aquí observar que dentro de la molécula del HNO3, que es el ácido nítrico, el ácido nítrico aquí, bueno, aquí ya viene la conclusión. El ácido nítrico es 1.6% de hidrógeno, 22.2% de nitrógeno y 76.2% de oxígeno en masa. Todas las muestras puras de NA del ácido nítrico tienen esta composición, de acuerdo con la ley de las proporciones definidas o constantes. Cualquier molécula que nosotros encontremos pura de este compuesto debería de tener estos porcentajes que vienen aquí. Ahora, aquí hay más ejemplos. Aquí ya vienen resueltos. Aquí nos pide sacar el porcentaje, la composición porcentual del agua. Aquí ya nos da la masa atómica del hidrógeno, la masa atómica del oxígeno, la masa molecular ya de la molécula del agua. Entonces procedemos a hacer el porcentaje, el hidrógeno, el porcentaje de hidrógeno. Aquí ponemos el 2 porque son dos hidrógenos de los que viene el agua, por el 1.008 entre la masa de la masa molecular del agua por el por 100. Nos da un porcentaje de 11.19% de hidrógeno. Igual, aquí ya vemos el del oxígeno. Aquí tenemos la masa atómica del oxígeno, la masa molecular del agua, el porcentaje y el porciento. Igual lo podemos aplicar para el óxido de calcio, para el trióxido de azufre, para el hidróxido de sodio. Aquí ya nos viene la masa atómica en el ejemplo B, que es el óxido de calcio, tenemos el calcio, el oxígeno y la masa molecular ya de la molécula completa del óxido de calcio. Igual hacemos el porcentaje, la masa atómica del calcio, la masa molecular del óxido de la molécula completa por 100, igual aquí el oxígeno entre la masa molecular de la molécula por 100, el porcentaje. Así nos lo podemos llevar para todos los compuestos. Aquí podemos poner compuestos tan complejos como nosotros queramos, hasta compuestos tan simples como el óxido de calcio, el agua. Aquí nada más es cuestión de tener a la mano las masas atómicas o los pesos atómicos de los elementos y hacer ya sea aquí el azufre, el oxígeno. Aquí sabemos, nada más hay que saber que ya cuando vayamos a sacar el porcentaje, sabemos que hay tres átomos de oxígeno. Entonces aquí vamos a multiplicar esos tres átomos por la masa atómica. No vaya a ser que se les vaya a olvidar y nada más tiene oxígeno y no lo multipliquen. Entonces va a ser un cálculo erróneo. Siempre tienen que estar checando la cantidad de átomos que hay de elementos para que sus cálculos sean correctos. Aquí hay más ejemplos, como les decía, miren, aquí está el ácido sulfúrico H2SO4, aquí.
Por ejemplo, aquí en el hidrógeno, aquí está multiplicando los dos hidrógenos que tiene aquí. El oxígeno, el azufre, pues el azufre nada más es un átomo. Aquí nada más se pone pues el número sin ninguna multiplicación. Aquí el oxígeno son cuatro oxígenos, entonces aquí estamos viendo que están multiplicando la masa atómica del oxígeno por cuatro. Igual aquí, el carbonato de sodio, el sodio, aquí está cada uno por separado, la masa molecular ya del compuesto, aquí ya el porcentaje del sodio, el porcentaje del carbono y el porcentaje del oxígeno. Aquí podemos ver que el sodio tiene dos átomos, entonces aquí se multiplica. Aquí el carbono nada más tiene uno, entonces pues nada más se pone su masa atómica. Y el oxígeno, aquí estamos viendo que tiene tres, se multiplica por tres su masa atómica y ya se procede a hacer la división y la multiplicación. Para corroborar si nuestros cálculos son correctos, entonces hay que sumar los porcentajes obtenidos, por ejemplo, 43.38, 11.33 y 45.29. Nos damos a una calculadora y tenemos 43.38 más 11.33 más 45.29. Y nos da un total de 100%. Nuestro cálculo está correcto. Esa es una forma en que ustedes pueden ver si lo hicieron bien, si no se les pasó poner la multiplicación por el número de átomos que tiene cada elemento. Acá también, miren, tenemos el ácido cítrico. Aquí hay 6 carbonos, 8 hidrógenos y 7 oxígenos. Tenemos aquí la masa atómica de cada uno por separado. Estas se consiguen en una tabla periódica o ya buscando en internet. Le pueden poner masa atómica o peso atómico y debería de aparecerles. Y bueno, aquí ya también el ácido cítrico. Se hace el cálculo de la masa molecular y aquí ya tenemos, miren, aquí está el 6 por la masa atómica del carbono, los 8 átomos de hidrógeno por la masa atómica del hidrógeno. Aquí tenemos los 7 átomos de oxígeno multiplicados por la masa atómica del oxígeno. Y esta molécula nos da un total de 192.123 UMAS. Igual aquí, para hacer el cálculo, entonces aquí tenemos que multiplicar por los 6 carbonos que tiene, por los 8 hidrógenos que tiene, por los 7 oxígenos que tiene. Igual, ya se hace la multiplicación, se divide y se multiplica por el porcentaje. Ya, para corroborar todo esto, igual se procede a hacer la suma de los porcentajes y nos debería de dar 100. Ahora, pasamos al siguiente tema. Vamos a empezar y yo creo que sí, nada más le checamos esto. Y el problema lo dejamos para la clase que viene. Ahora, el siguiente tema es la determinación de fórmula empírica. Bueno, la fórmula mínima o empírica de un compuesto es la proporción más pequeña en números enteros de átomos presentes. En los compuestos moleculares, la fórmula molecular indica el número real de átomos presentes en una molécula del compuesto. Puede ser igual al de la fórmula mínima o un múltiplo entero de esta. Por ejemplo, tanto la fórmula mínima como la fórmula molecular del agua es H2O. Sin embargo, en el peróxido de hidrógeno la fórmula mínima es HO y la fórmula molecular es H2O2. Aquí podemos ver el modelo de barras y de esferas de una molécula de agua, donde vemos aquí, esto nos indica el oxígeno, estos dos nos indican los hidrógenos, y B es una molécula de peróxido de hidrógeno, aquí podemos ver los dos oxígenos,
y los hidrógenos enlazados a las moléculas del oxígeno. Ahora, cada año miles de nuevos compuestos se preparan en los laboratorios o se descubren en la naturaleza. Y uno de los primeros pasos para caracterizar un nuevo compuesto es la determinación de su composición porcentual. Se efectúa un análisis cualitativo para determinar qué elementos forman el compuesto y a continuación se hace un análisis cuantitativo para determinar la cantidad de cada elemento. Una vez que se conoce la composición porcentual de un compuesto o su composición de elemental en masa, se puede determinarse su fórmula mínima. Y aquí podemos ver un ejemplo para poder calcular la fórmula mínima. Nada más que es un poquito largo, son dos ejemplos. Lo dejamos para la siguiente clase. Sí, mejor para no quedarme a mitad del camino y se me vayan a perder. Los veo ahorita a las 11 para la siguiente clase. Nada más vemos este ejemplo, un ejemplo de esos dos. Vemos el último tema. Estos son puros cálculos. Vemos el tema 1.6, determinación de la masa de la fórmula molecular. Y el último tema son como tal cálculo de problemas estequiométricos. Prácticamente el último tema es como un resumen de todos los cálculos que hemos visto hasta el momento. Se los voy a dejar para que ustedes lo vean en casa porque son varios problemas, como pueden ver, para pasarnos directamente lo que queda de la clase a la unidad 2, que son los gases, para tratar de avanzar un poquito más. En lo que es la materia. Tengo entendido que este es su último módulo, así que hasta el momento los chavos o los de las 38 personas que tengo registradas en el Classroom son solo 20 los que están trabajando y de manera muy puntual. Estoy realmente contenta de que son pocos. Yo creo que por problemas de trabajo, de conexión, me entregan las tareas tarde, afuera del tiempo límite. Espero que los libros que les estoy pasando, las páginas, incluso los videos, si no logran entenderme a mí, se estén entendiendo un poco con los libros. Debido a la situación, yo quisiera poder extenderme y explicarles un poquito más, pero pues es limitado el tiempo que tenemos y por lo menos quiero que sepan un poquito de lo que puede haber. Al menos estos cálculos, traten de repasarlos en su casa, porque el día de mañana, ya sea que ustedes vayan a una empresa o que quieran ser maestros o que quieran a lo que se vayan a trabajar, que los tengan muy presentes o que al menos sepan cómo se hace y no batallen. O si se dedican a la investigación como yo lo estoy haciendo, sí, esto yo lo vi a principios de mi carrera, yo creo que primer año, segundo año, después pasaron 3 años, 4 años y entré a la maestría. Y a finales de la maestría tuve que hacer cálculos de estos y a regresarme otra vez a buscar y a recordar más que nada. Y igual con ustedes, quiero que al menos sepan que cómo se hacen dedo, o si no me entienden totalmente a mí, al menos darles el material, los libros y todo, para que ustedes en un futuro pues tengan o sepan de dónde buscar. Si están también interesados, no me acuerdo si les había comentado a ustedes o fue al módulo pasado, que les enseñe el programa que yo uso para procesar datos. En él pueden hacer regresiones lineales, en él pueden sacar derivadas, en él pueden hacer gráficas. Si están interesados, les puedo mostrar un poco del programa.
No sé si ustedes actualmente tengan alguna materia o vayan a ver algo de procesado de gráficas, y todo eso, al menos para que ustedes, pues vean y no se basen simplemente en el Excel. El Excel es muy bueno, sí, pero el programa que yo les digo se llama Origin, no sé si ya lo conozcan, y el programa es muy amigable, fácil de usar y realmente les facilita mucho los cálculos, las gráficas. El programa a ustedes le dan, igual que el Excel, las columnas de lo que quieren calcular, los datos, y ustedes ya pueden programarle fórmulas, pueden hacer gráficos, pueden hacer todo ese tipo de cosas. Igual a lo mejor más adelante en la carrera si ocupan un poco de eso. Igual hay fórmulas estadísticas, fórmulas de, como les decía, integrales, derivadas, regresiones lineales, todo ese tipo de cosas. El programa se me hace muy completo. Igual a lo mejor ahorita no lo ocupan, pero pues sí estaría bien que tuvieran al menos ese conocimiento por si en algún momento, ya que están trabajando en la industria, oye, ¿sabes algún programa de procesamiento? No, pues tal. Y pues ya es un punto a favor para ustedes. Bueno, entonces chicos, los veo a las 11 y si me da tiempo, pues les enseño así rápidamente el programa al final de la clase de física, mejor, para que ustedes vean. Bueno, entonces chicos, los veo ahorita a las 11 para la siguiente clase.